Y estamos a nada de comenzar con nuestra Winner Final. Tenemos en la esquina roja, tenemos a Kaizen. Kaizen contra Pineda. Están viendo las cuestiones de los baneos. Están viendo a dónde se van. ¿Qué escenario van a elegir? Y próximamente la selección de personajes. Ok, usando el reglamento especial para Playfest LCA, este torneo aquí en la Universidad Cuauhtémoc. Veamos si acomodan los jugadores. Empiezan en Pokémon Stadium. Y ahora sí, que vengan los personajes. Tenemos a Terry una vez más contra Palutena. Ok, un traje nuevo. Estamos listos para comenzar. Y que venga la acción. Que comience la destrucción, la sabrosura. Y empieza el enfrentamiento en Pokémon Stadium. Ya 13%. Ya empatados ahora. Un poquito más de 20% cada uno. Bueno, en este caso, Terry aguantando. Ahora sí. Una entrada de Pine con los nerfs. Equivocando ahí un poco el input. Ahí Peter entrando poco a poco. Tomando, agarrando confianza contra la Palutena de Pineda. Uy, está para fuera del escenario. Ahora sí conecta. 92% ya. Power Wave para mantener a Palutena a raya. Viene el acercamiento. Y, uy, estuvo cerca. Explosive Frame en la pase de Pokémon Stadium para mantener a Terry fuera. Uy, el Power Wave alcanza a darle. Palutena, Power Geyser, a nada de tomar el stock de Palutena. Palutena con los proyectiles, sabe que debe entrar con prudencia. Uy, fallando ahí el Off Smash y Zenkai no alcanza a castigar de una manera más fuerte. Opta por el Grab, algo más seguro, sin exponerse. Viene Power Wave que no le pasa nada. Uy, ese hitbox de ese Off Smash duró años y fue suficiente para tomar el stock de Zenkai. Zenkai tratando de acomodarse, sin exponerse, de tomar el stock. Power Wave, le da espacio a Terry para aproximarse. Muy bien, parecía que lo tomaba el stock con una tacleada. Aquí la tenemos ahora en sentido contrario, ya está. Y muy cercanos en porcentaje ambos jugadores. Palutena, sin embargo, tomando la delantera, la iniciativa ya con casi 50% de ventaja. Y Terry se acerca, 24%. Fuera de, sobre la plataforma de Pokémon Stadium, se encalla emparejando el juego. Bien, Power Wave. El proyectil también de Palutena no se queda atrás. Venía, parecía un reflector. No, al contrario, vienen los backers. Viene el Reed. Uy, castigando esta vez de manera más eficiente. Tratando de mantener a Palutena en el aire. Palutena ya está en el suelo. Tratando de entrar con ese forwarder. Lo intenta una vez más. Viene el Graf. Forward throw. Uy, muy bien. Ahora Zenkai esperándose toda la duración del Off Smash. Aguantando por fuera. Muy bien el game. No fue suficiente. Terry se acerca de una manera. Vaya que le varió ahí con ese regreso al escenario. Sin embargo, Palutena castiga casi inmediatamente para tomar el stock. Zenkai tratando de tomar el stock. 126% ya. Una de sus entradas clásicas sin necesidad de un especial sería suficiente para tomar el stock. Cuidado ahí que Oba se nos fue de una manera muy similar después de un Erdogan. Viene varias entradas, ya 50% sobre Zenkai. Uy, el DI de Pineda alcanza a zafarse de esa inminente pérdida del stock. Y ahora sí, 50% de ventaja. Terry tomando su distancia. Palutena buscando la oportunidad para hacer el grab. Viene el Lash Attack. Viene el backer buscando las maneras menos pensadas para entrar y que Pineda no sospeche nada. Pineda ya con un neutral bastante sólido, que todos los conocemos en la comunidad de Querétaro. Ahora viene Zenkai tratando de hacer lo suyo. Palutena usando sus aéreos bastante, de una manera muy eficiente, y tomando ahora el stock con el upper. Esto ya está 1-0. Veamos ahora qué escenario será.
Parece que será Pokémon Stadium una vez más. Están tomando su tiempo estos chicos para comenzar el segundo juego. Eligieron canción, escenario y todo. Star Wars para más placer. Y tenemos la intensidad, la destrucción de Wayward Final. Repetimos, Terra y contra Palutena. Vamos a Lylat. Lylat y empieza el combate. Power Wave tratando de darle una ventaja en el acercamiento. Exponiéndose ahí con ese OP. Palutena toma la ventaja. Triple Nerf, ya 40%. Zenkai ya solo con 13% sobre Pineda. Power Wave tratando. Palutena saltando y esquivando el Power Wave. Y metiendo un backer. Otro backer, el trade ahí. Favorable para Pineda. Pineda tratando de meter un poco de presión con ese Fogo de Smash. Escapando con el teleport. Zenkai no perdiendo la cabeza después de esas entradas peligrosísimas de Pineda. El trade ahí lo separa brevemente y toma cada quien su lugar, buscando una vez más la entrada. Esta entrada puede ser efectiva para cada uno de ellos y tomar el stock. Pineda equivoca levemente, lanza sus proyectiles. Ahora no se equivoca, sin embargo ya pone a Terry con un porcentaje de 100%. Sin embargo lo intercepta con ese down tilt a Backer y toma el stock. Vienen los nerfs, segundo nerf. Tercer nerf, 31%. No llega más. Bueno, un backer después de este combo. Y Zenkai, la conversión que no alcanza a tomar el stop. Explosive Flame toma por sorpresa a Zenkai. Parecía que metía otro segundo. Explosive Flame. Esperándola en la plataforma. Se adelanta Palutena con ese forward air. El counter. Lo castigan durísimo tomando el stop. Pineda con una ventaja de 86%. Ahora Zenkai se expone de una manera increíble a nada de perder el stock, 120%. Viene la oportunidad de dar el comeback con este 100% de daño que le permite hacer especiales. Ahí venía el Power Geyser, no fue suficiente y alcanza a quitar a Palutena. Power Geyser otra vez. Palutena queriendo no exponerse, a plana hace bien el game. Se agarra con las uñas a la plataforma de Lylat. Viene aquí otra vez más Pineda. Pineda, paciente, esperando la oportunidad, ya la tiene aquí. Forward air attack, a dash attack y dos nerfs, para más placer. Zenkai, buscando a quien tratando de meterle presión. Le está dando mucho espacio a Pineda, que le permite acomodarse y después entrar con su neutral bastante sólido. Ahí, con esa pequeña entrada, Zenkai logra tomar el stock de Pineda. Pineda tratando de meter más daño. Power Wave, 24%, 86%. La ventaja, un poco más de 50%. Zenkai tratando de usar las plataformas. Saltando por encima del Explosive Flame. Esperando la reacción de Pineda. Metiendo presión al escudo. Ahora Pineda hace lo propio. Y viene el Mountain. Pineda tratando de definir de una manera diferente con ese Down Smash, no es suficiente. Si toman a Terry ahí, lo mata con un Back Throw. Y se nos va. 2 a 0. 2 a 0 de momento. Viene el tercer juego. Mientras tanto, al mismo tiempo que se corre nuestro top 8, estamos también corriendo nuestro torneo de la Choza de los Pequeñines. Todas las personas que hayan sido descalificadas del torneo principal tienen una oportunidad de seguir jugando y conviviendo con los demás participantes. Digo, es una muy buena oportunidad en la que puedes interactuar con mucha gente y compartir la pasión del Smash. Viene Palutena contra Terry. Vamos a un escenario. Terry jugando en casa ahora. Estadio de Tino Fighters. Y viene la destrucción. Ya la vemos aquí con Explosive Flame. Tratando. Palutena metiendo la presión.
Terry esquivando muy bien, con ese spot touch le permite una entrada de 32% de daño. Viene muy bien, ya 66%, tomando la delantera ligeramente, menos de 10%, pero ya es delantera. Pineda no se queda atrás, dice no, no es suficiente para mí. Y peligrosísimo, queriendo usar las alas poderosas de la diosa para gimpear a Terry. Y Terry tratando, buscando, proponiendo y ya consiguiendo este guard. Buscando ahora el recovery de Palutena. Tiene un poco de presión, sin embargo, no alcanza a hacer el grab, a progresar con una jugada más de más daño. Palutena ahogando por ahí en ese proyectil, una plataforma de un estadio. Estadio normal, que este estadio en modo normal tiene las paredes bloqueadas. Así como en los viejos tiempos de las maquinitas, que te llevabas a alguien a la esquina y de ahí ya no salía. Uy, desgraciadamente, Pineda pone un Explosive Flame en los pies de Terry, tomando su primer stock. 141% ya. Terry solo necesita una entrada para tomar el stock. No lo logra. Logra un throw, sin embargo. Uy, fuera del escenario. Regresa rápidamente, sabía que estaba en peligro. Power Wave. Y ahora sí toma el stock. Excelente. Una ligera ventaja ahora de 21%. Debe esperar la invencibilidad de Palutena o le va a entrar una lluvia de Nerfs. Esperando. Power Wave. A una entrada. Dash Attack lo tiene sobre las plataformas. Pineda lo necesita. Pineda busca, propone. Trata de tomar el stock de Senkai. Kaizen. Sobre las plataformas del estadio. Kaizen por ahí practicando el Power Geyser lejos de Pineda para no fallar cuando esté cerca de él. Buscando regresar. Venía el game y se agarra, se aferra a la vida. Kaizen. Viene el bajo y el DI de Kaizen lo salva. Viene el spot bot hacia adentro del escenario. Sin embargo, Pineda se adelanta con ese neutral, ese upper y toma el stock de Terry. Ya tenía 160 y tantos por ciento de daño. Viene el tercer stock de Terry. Terry necesita tomar el stock de Pineda lo antes posible. Pineda con una amplia ventaja. Uy, condicionando de manera bastante eficiente a Terry. A punto. Viene el reflect. Suficiente para darle los especiales infinitos a Terry. Solo es momento que Terry conecte y termine el trabajo con un especial. Pineda no se puede confiar. Le podrían hacer el comeback. Y viene con este nerf fuera del escenario para tomar el último juego. Pineda de momento se encuentra en Grand Finals después de tomar la Winners Final. Y bueno, en un momento más tendremos más juegos de la etapa de losers. No se despeguen.